Hola, muy buenas tardes. Este es el nuevo formato que vamos a manejar. Anteriormente éramos el Geek Army Crew y ahora Y somos ya Geeks corrimos a todos. en Gamers. Y como siempre nos acompañan Oliver, Buenas tardes, mucho gusto. Rojo, ¿Cómo están? Socra, ¿Qué huele? ¿Cómo están? Luis. No. Ay, no es Luis. Estamos teniendo nuevas adiciones al programa con ustedes. Alex, no, Alex. Es que si sí hay un Luis que se llama más que no vino. Exactamente. Por aquí le voy a poner la foto. Y aquí está la foto. Sí. Hay un pequeño problema. Es que la de recursos humanos no me trajo los nombres de las personas que iban a entrar. Pero las solicitudes no traían foto y por eso los componentes. Así que compran, amigo. Estoy hablando de la. Pero bueno, la razón. Se mueve y me O sea, la regresa y la caga. Sí. Muy mal. La razón por la que estamos haciendo esto es porque hicimos algunos cambios en el programa. Ahora ya va a ser enteramente por video. Uy. Y pues, como pueden ver, tendremos un nuevo staff. No está aquí Cuellar, como ya les comentaron. Y como podrán ver en esa imagen donde está perturbadoramente ebrio. Sensual. Ebrio. Aparentemente, en realidad no sé qué imagen será. Pero así será de ahora en adelante, así que este es nuestro primer programa. Bienvenidos al Geek and Update. Y empezamos. Y pues el Geek and Update. Va a ser más o menos lo que el Geekcast, nada más que. Nada más que ahora con video. Con video. Sí. Y lo que hacíamos de platicar y Lara, ya va a venir más seguido, ¿verdad? Sí, después de unas cirugías, botox, colágeno. Y una reconstrucción anal. Principalmente porque era la razón por la cual no venía. No me podía sentar. Sí, y ya estamos aquí. Y bueno, pues empezamos. Nada más una cosa, antes en los Geekas platicábamos un tema al final. De cualquier cosa, ya vamos a eliminar eso y vamos a hacer otro programa porque somos bien cabrones. Sí, porque en realidad tenemos que llenar el programa con el canal con contenido de cualquier clase. Sí, para que nos tienen que pagar. Exactamente. Entonces, el Geek, así que veamos. Va a haber otro programa que se llama Geek Talks. Ya se los voy poniendo por ahí. Este va a salir de manera aleatoria. Vamos a hablar de pitos, mamadas. De mamadas, de. Pitos. Panocha, ¿cómo eres de los gays? Flappers. Busquen en Google Flapper. Sí. Y luego se buscan Pokémon. Y luego Pokémon. También si buscan Pokémon. Muy bien. Como luego juego de Pokémon de Tekken. Y Blue Waffle. También buscan Blue Waffle. Muy bien. Y pues empezamos el Geek Update. Muy bien. No sé qué fue eso. Y bien. Pues la primera noticia en esta ocasión es que Lost cumplió 10 años el pasado 22 de septiembre. Ajá. Y pues es una serie que fue bastante controversial. No empieces a negarla. Pero todavía lo pregunto a quién le gustó y a quién no. Fue una serie que a mí en lo particular sí me gustó. No, a mí también, de hecho soy fan también. ¿Cómo es ver? Yo ni la he visto. No lo he visto, Alex. Yo tampoco. Al final, ¿qué opinas de ella, Lara? Fíjate que me gustó. La primera y segunda temporada me gustaron. Las vi por EXN. Después las dejé de ver. Después, mágicamente, en Azteca 7 pasaban maratones de todo el día y ahí me puse el ¿Sabes por qué yo era Lost? Porque me quitaban horas de los Simpsons. Ah, yo también empecé a odiarla por eso. Ah, pero en tele abierta, ¿no? Claro, soy pobre. No, güey, pero no. Es que ya no se limita. Bueno, pero estamos hablando que Lost salió hace 10 años. Bueno, tanto razón. Bueno, pero fue tanta la euforia hablando de esto, de que se estaba... no, nunca se ha transmitido una serie, una temporada televisión de paga, y enseguida cuando sale la otra sale en televisión abierta. Fue la primera serie que creó eso. Ese formato. Ese formato. Está en México. En México. Ah, claro, sí. Duró 6 temporadas, me parece que son 133 episodios. 6 o algo años. Así, sí. Lamentablemente lo alcanzamos. hasta donde pudieron sacar, porque ya no sabían qué poner. A mí en lo particular mi favorita es la tercera temporada. El final de temporada de la tercera es algo épico. Y si no la han visto, de verdad les recomiendo que la vean. Al menos las tres primeras temporadas. Es que no lo quiero decir porque aquí Alex no, y no la han visto. Mejor díganme si no la van a ver definitivamente. No, no la vamos a ver. Para mandarlos al pito. Vamos a la liga. ¿La vas a ver, Rojo? Sí, güey. Siento que me la voy a pasar. Está en Netflix, la pueden ver ahí. Pero si no, luego yo ya la tengo torrenteada. Luego sí, te la ya paso. Sabía. Entonces, la serie cumple bastante bien ya para el final. Creo que el final de la serie está bien pendejo. No, eso es. Las
todas las, o sea, les preguntaron al pinche J.J. Abrams, a todos, ¿trata de esto? No. Trata de esto, no, y al final todo el pinche final era de eso. O sea, estaban pues nuevos. Es que ya les habías adivinado, güey. No podías estarles diciéndoles. Pero en sí, la serie fue muy buena. La última temporada me gustó mucho el hecho de que se reencontraran tanto en la isla como en... Mira, ya les dijiste, güey. Ya les dijiste. Pero es un spoiler de Astrid Sánchez. La isla no es un programa de Televisa, güey. No, de TV Azteca, güey. Ah, de TV Azteca, tienes razón. A estar más bueno que Lost. Estamos recibiendo monedas de dinero por... Sí, a estar más bueno que Lost. Exactamente. Che, denle una checada a Lost, de verdad está bastante buena. Se cayó un poco por ahí de la cuarta temporada porque coincidió con lo de la huelga de escritores, que es algo que en Hollywood, sí, que es algo que a lo que yo siempre he culpado mucho, porque la verdad es que para la cuarta y quinta temporada se cae bastante. Ya para la sexta yo creo que ya dijeron, ya hay que matarla antes de que esto se convierta en algo peor. Uh-huh. Entonces, pero las tres primeras temporadas son muy, muy buenas, muy buenas. Bueno. Por el suspenso, la intriga. Bueno, entonces, si no la vieron hace 10 años, pinches tetos, pues véanla. ¡Véanla ahora! Es una hora. Es su momento. Está en Netflix. Está en Netflix, ahí lo pueden por 99. No, te la paso ahí. Sí. En Torrent también está. En también nuestro amigo también puede ver. En sdbx.com, si alguien nos ve de ahí. Ahí lo encuentran. Muy bien. Y por ahí se anunció Rocksmith 2014, que si checan nuestros antiguos gameplays, por ahí salgo jugándolo, y apesto. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Y este, pues ya lo anunciaron para la Next Gen, no va a traer ninguna mejora sustancial más que va a estar a 1080p, y 60 cuadros por segundo, por huevos, o sea, huevo. Pero en realidad, ¿hay alguna diferencia si haces eso? No, porque no, de hecho tiene una desventaja esta versión. Como el Play 4 y el Xbox One no tienen entradas análogas de audio, uh-huh. El juego siempre te recomienda que utilices otro sistema para escucharlo. Sean audífonos, sean un estéreo aparte o cualquier cosa. Uh-huh. Porque se sincroniza un chorro el delay, por el delay de tocar la guitarra y que suene allá. Entonces, pues va a estar de la verga esa versión. Pero aún así la vas a comprar. Pero la voy a comprar. Sí. Muy bien. Y pues, si compras los DLCs de la versión de Play 3, puedes comprarlo para... Te sale automáticamente para tu Play 4. Mismo caso si lo tenías en 360, pero no cruzados. ¿Okay? Ah. Entonces, si tenías 360 y te brincas a Play 4 porque es el más chingón... Mamaste. Pues, mamaste por tener 360. Mamaste, pendejo. Y bueno, ¿qué más? Pues, hace días salió el nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus... No, saca el tuyo, saca el tuyo. No. ¿Su teléfono o su...? Bueno. El chiste es de que... varios... ¿También se dobla? Sí, también. Como el iPhone 6, de hecho. Hace un poquito para... Si lo dejas mucho tiempo en el pantalón, güey, se le dobla así. El chiste es de que varios usuarios empezaron a notar que... El iPhone se doblaba cuando utilizaban... Bueno, los gringos utilizan unos pantalones bastante apretados y son bastante obesos. Entonces, empezaban... Entonces, el iPhone se empezaba a voltear. Pero no se hicieron esperar las reacciones de las otras marcas publicitarias para hacer su campaña, sí. Y chingarlos. Tanto como KitKat, Heineken, Nokia... Algunas otras compañías empezaron a utilizar el hashtag Ben, que significa doblar. Uh-huh. ¿Qué era lo que pasaba en la de KitKat? Decía, we break, we don't bend, we break. Y era el KitKat rompiendo. Nosotros rompemos, no doblamos. Muy bien. Es que desde la muerte de Steve Jobs, la neta, he sentido... Eso hubiera pasado aunque Steve Jobs estuviera vivo. No, pero es la neta, yo he sentido que los productos de Apple... Han bajado de calidad. Mira, a mí la verdad no me gustaban cuando Steve Jobs estaba vivo y pues siento mucho que la verdad no me va a gustar ahora. Cómprate un iPhone, te cambiará la vida. No, es que en realidad no lo necesito. Mira, yo tengo 2 años con mi celular, ya voy para 3 ahora en febrero. Entonces, no, está bastante decente, digo, pues cumple su función. O sea, ¿qué, ¿para qué ocupas? ¿Para qué? Hashtag. A ver, celular, los que están viéndonos... Los 3 que sean, el hashtag el celular de libre está bien feo. Ya está. Sí, sí. Ya cámbialo, No, pero ¿qué uso le das tú, Lara, a tu teléfono que de verdad digas me soluciona la vida en comparación a un Android? Es muy rápido. Ajá. El Android, cuando me llamaban, se trababa bastante y era uno de gama alta. Tuve uno de gama alta que fue un Xperia y tuve el S3 Mini después, que es gama media. Uh-huh. Y los dos, al momento de querer, cuando tenías la pantalla bloqueada y querer contestar, se trababa. O sea, era un... Y te desesperabas. Aparte, otra cosa, güey. Cuando traes un iPhone, güey, por muy... Ganas estatus. Por muy
culero que estés, güey. Llegas a un lugar y contestas con tu iPhone, 5 viejas te chupan el pito, güey. En ese momento, güey. Aunque lo hayas sacado a Electra 24 meses. No se vayan a comprar el pelo. Ya va a salir el iPhone 13 y yo todavía le acabo de pagar el iPhone. Obviamente, tienes que tener un iPhone de arriba del 5. Si obviamente, no, si es el 4, no. Si es el 4, o sea, también, o sea, es por una cuestión de estar entonces. Hashtag te la vamos a mandar. Ok, bien feliz de anunciarlo. Entonces, ¿es una cuestión de estatus el iPhone 4? ¿Dónde? ¿Es una cuestión de estatus? No, nada, estoy bromeando, obviamente, sí. Pero la verdad. No, ya di la verdad, güey. Sí. Sí, pero la verdad, cierto estatus, pero no. Como todo, como un título de universidad no te da educación, etc, etc. Te da el estatus, pero visual nada más. O sea, te hace ver más guapo. No, si alguien te ve con un iPhone, lo primero que piensas es cuando ves a alguien con un iPhone, güey. Trae guaro, hay que tumbar. Aunque por dentro no tengas ni para el pinche camión. Aunque por dentro no tengas corazón, güey. Pero sí. De hecho, empezaron a hacer bromas de eso, ¿no? Que la dieta de la manzana, güey. Sí. Cómprate el iPhone 6 y ya. Y vas a sí, exactamente. Sí. Pero sí, el iPhone 5S y el iPhone 6, la neta, sí se sienten como un bajón. O sea, si tienes un iPhone 5 o un iPhone 4S y te brincas al 5S o al 6, no hay mucha diferencia. No hay diferencia. De hecho, como que llegaron al punto. Yo solo lo compraría por la EMA porque se carga en el microondas. Yo no. Es verdad, ¿no? Para los que no sabían, en el board de imágenes de 4chan, comenzó una especie de broma que después se extendió a varios lugares del internet, en el que aseguraban que cuando tú metías tu teléfono, tu iPhone nuevecito, al microondas, tenía una nueva función que se llamaba Wave, que se suponía que tú metías tu teléfono al microondas, lo ponías un minuto y tu teléfono se cargaba la batería completamente. Lo cual, ya se imaginarán qué fue lo que sucedió, ¿no? Pueden buscar fotos. Ajá, varias personas incluso empezaron a reportar. Pero no es la primera vez que pasa. No, ya cuando se actualizó a iOS 7, dijeron, si tienes un iPhone o iPod o cualquier aparato con iOS y lo subes a iOS 7, si lo metes al agua, ya no pasa nada. Se vuelve inmune al agua, lo cual es una estupidez. Pero ahora te preguntas, ¿quién compra los iPhones, güey? En Estados Unidos. Pues que si llegan con Android también pasaría, güey. O sea, es que de hecho, por ejemplo, güey. De hecho, el del microondas ya había pasado con Android. Ya lo habían hecho. Si tú vas a cualquier lugar. El 80% de la gente va a tener Android y el 80% de la gente no toda es inteligente, güey. Si le das una broma que diga, actualiza la KitKat y te vas a poder comer, güey. Sí, güey. No, porque de chocolate. Y sabe chocolate. Pinche así de la pireta. Sí, güey. Sí, o sea, a cualquiera le pasa, sí. Pero sobre todo en internet, que todo es tan creíble, sobre todo si está bien hecho el montaje. Ajá, sí, hubo gente que estuvo mandándole sus imágenes a Apple quejándose acerca de que esta nueva función no. Sí. Pues no funcionaba. Entonces. Y luego. Busquen imágenes, en serio. Pero bueno, y con respecto a lo del bending, que se les dobla como el pito de Lara. Ok. No deberías de poner esas imágenes. Intimidades, no, güey. Sí. Total. Apple salió a hablar diciendo que pues que era raro porque todas las pruebas que se hicieron al teléfono soportaban todas esas ondas. De hecho, mencionaron en un comunicado que nada más 9 personas habían reportado que su iPhone se había doblado. Que todos los demás eran como fotos y que nadie se había quejado oficialmente con Apple. Sí, todos los demás fueron así como que, ya me di cuenta que ya la cagué. Voy a hacer como que no pasó nada y me compro otro. Pero bueno, hoy en la mañana estaba leyendo que sí se los reemplazaron, ¿no? Si no habías hecho así para salir en un video, obviamente sí te lo podían. No, que, bueno. Tienen garantía. Pero ¿qué clase de garantía cubre el hecho de que metas tu teléfono al microondas? Ah, no, eso no estamos hablando del bending. Ah, ok. Pero obviamente a lo mejor salió un bache doblado. A lo mejor salió un bache de teléfonos que estaba muy frágil. Quizás. Y sobre todo sucede con la versión grandota. Si que cómprate el más chiquito, te va a gustar más. Ok. Rinconero. Y bueno, también por ahí, sigamos con las noticias. Xbox. Después del éxito que tuvo en Japón. Decidieron lanzarlo en China. Está por salir en China en unos próximos días más. Yo le auguro un éxito bastante grande, güey. Yo creo que como unas 10 personas sí lo van a comprar. Yo creo que menos, güey.
porque ya tienen su versión de Xbox China, güey. Ya sabes, es que no sé si saben cómo es la cultura china, güey. Allá no se compran las cosas originales, esperan a la versión china. Pero es que, ¿qué juegas en la versión china de Xbox? ¿Mario 3? No, güey. O sea... No, juega juegos hechos por ellos, que están en el nabo. De hecho, ¿no has visto el Wii Wii o no has visto el PlayStation, güey? El catálogo de lanzamiento para los juegos de Xbox en China va a tener un juego desarrollado por ellos que se llamaba algo así como Naughty Kitties, como gatitos traviesos. Ay, entonces, teniendo en cuenta que en China es muy común que se coman a los gatos, bien vendría preguntarnos de qué se va a tratar ese juego. Naughty Kitties. Naughty Kitties. Ajá. Wow. Gatitos traviesos. Qué rico. Búsquenlo en Google también. Debe de encuentren porno, a lo mejor. Búsquenlo. Un fetiche de gato. Realmente también eso. Bien. Y pues háblanos de X-Men. Ah, que bueno. Ya se confirmó esta semana también que Bryan Singer, que fue el autor de X-Men 1 y de X-Men 2, y posteriormente abandonó la franquicia de X-Men para irse a dirigir la pésima Superman Returns, y después regresó de X-Men First Class a dirigir la muy buena Days of the Future Past. ¿Sabes cuál fue el problema, güey? Es que se fue a DC y DC apesta, güey. Mira. ¡No, no, no! Solo tenemos 30 minutos, espera. No, es que al fin lo dejamos para un Geek Talk. A ver, ¿qué opinas tú al respecto? Estás, güey, respecto. Estás hablando del teléfono, son ese tipo de situaciones que. Cuando grabas un cable de. Estamos en vivo. Tenemos en la línea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hideo Kojima? No. ¿Y ya valió verga? Sí, es de la Plaza de la Tecnología. Es el productor, güey, que ya le bajemos a nuestras mamadas. Que ya vayamos a pagar lo del equipo. Hubieran visto qué bonito. Hola, ya regresé. Ya viste qué bonito. Papá habló. Y dice, bueno, cállense. Hijo, sucedió. Espérame, sigo grabando. Ah, bueno. Y ya, saludos, papá. ¿Qué ibas a decir al respecto? Te digo que de DC lo que se puede rescatar es Batman, güey, para mí. Pero es que Batman no es todo DC, güey, es el problema. Ajá. Y el problema, mira, es este. Ahora que salga todo lo de la Liga de la Justicia y demás madres, a ver. Sobres, nada, sobres. Todo lo que salga todo lo de la Liga de la Justicia, van a querer hacerlo todo igual que Batman, güey. Y no todo puede ser igual que Batman, güey. Porque Superman es igual que Batman. Y... No, está más mamado. Sí. Aparte, no tiene persona. Superman Returns, ya hemos hablado de Superman Returns, está bien culera. Bueno, ya te pero bueno, hablamos de eso. El punto es que para eso, X-Men Apocalypse. El asunto es que X-Men Apocalypse va a estar. Va a contar con la dirección de Bryan Singer. Va a recastear a Cíclope, a Jean Grey y a Storm. Ya no van a salir los anteriores, Hailey Berry y los otros dos güeyes. Ay, qué bueno. Que nadie bueno, sabe. Eran los peores. Por eso ya están arrugaditos. Sí, ya están muy viejos. Y esto se debe a que la historia de Apocalypse sucede 10 años después de lo de Days of Future Past, que en realidad que estaba como en los 80s, ¿no? 90s o algo así. Vale. La historia, no recuerdo. El punto es que pues no pueden estar tan grandes esos güeyes y vamos a ver a nuevas versiones, a ver qué viene con eso. Muy bien. Y pues por ahí háblanos, Lara, de un nuevo Play 4. Ah, sí. Bueno, para las personas que no están enamoradas del Play 4. Ah, no, yo sí. Acaba de salir una versión de GTA V que está, bueno, la carátula de toda la consola es amarilla, bueno, tipo naranja. Tiene una estrellita. Tiene el logo de GTA V. Miren ustedes. Se no parece como que al símbolo de Rockstar, ¿no, güey? Se parece bastante. Sí. Pero ¿esa edición va a estar disponible en todos lados o qué? No se sabe todavía. Pero como ustedes deben saber todos, Grand Theft Auto va a llegar a la Next Gen con, pues, mira, la neta, la versión de Play 3 no se le puede mejorar nada. Nada. No sé qué van a hacerle. La neta... Es que dicen que se ven muy bien los nuevos gráficos, ¿no? Sí, que incluso Hideo Kojima se agüitó después de que vio... Sí. Pero es que no sé qué más pueden mejorarle porque el juego tiene tanto detalle, tanto nivel de detalle que te quedas sorprendido al jugarlo, o sea... Hay momentos en los que vas caminando por la calle y... Lloras de tanta belleza. Pégale más. Ahí te doy un buen ejemplo. Yo lo jugué en un 14 de febrero, creo que cuando... ¡Qué lindo! Hasta que estaba sobre... Y, güey, en las calles... Lonely no more. En las calles de San Andreas, güey, ajá, estaban gente con sus globos y sus rosas, güey. No mames, es que hacen eventos, ¿no? Sí, me acuerdo las fechas. Pero yo me quedé impresionado porque dije, no mames, ¿cuánto nivel de detalle le metieron a este juego? Y más, güey, o sea, por ejemplo, cuando le das un balazo a un policía, güey,
y le pegas en la pierna y lo matas, llegan otros güeyes a cubrirlo y a llevárselo, güey. O sea, sí, tiene un nivel bien cabrón de detalle que tú no esperas en un juego abierto así. De hecho, se podría decir que hasta el 4 podría ser recomendable para los niños que sus papás no quieren batallar con ellos. Ajá. Pero el 5, el 5 tiene tanto detalle que al momento de que atropellas a una persona, se ve muy real. Muy la sangre, como sí, que... Yo lo he hecho en la vida real. Que no es para menores de 18 años. Oh. Sí, es que luego mira, salen con la mamá de que los videojuegos tienen la culpa de que haya por ahí matanzas y demás, pero pues también si pones a tu hijo a jugar Grand Theft Auto, sí, cuando tiene 5 años, pues no mames. Termina como nosotros, güey. Exacto. No, no terminen como nosotros, niños, vayan a la escuela. Sí, sí, por favor. Por favor. Yo creo que le van a mejorar el online al de Grand Theft Auto. Ojalá. Madre, está muy gatita, güey. Es que me dio. Hay rumores de que va a haber primera en primera persona, no, vista en primera persona. Es lo que andan hablando, para que le vea las chichis a las negras de la. Sí, es en serio, güey, porque yo he visto un mod de un güey que lo modificó para que se viera en primera persona. Y sí se veía muy chido, la verdad. Pero no sé cómo lo hizo para hacer el mod, no está en PC. Pues no sé qué haya hecho el güey. Para, a lo mejor hizo un mod de Grand Theft Auto 4. A lo mejor sí, 4. Y con algún skin del. Sí, pero otra cosa que quería platicar del Grand Theft Auto es que. Los servidores de Grand Theft Auto. Desde el 4 está el online de la verga. Y a este juego le habían dado un online que pues, todos casi conectados. Sí. Pero le metieron dos servidores nada más. Dos servidores. Creyeron que con eso iba a ser suficiente. Es lo que tienen, es lo que tienen los juegos de Wii, yo creo. ¿Sí? Entonces, sí. Ojalá si ya le metan más varo a la cuestión del online porque está de la verga. Yo, sí. Yo nunca he jugado GTA Online porque, yo sí. Porque está de la verga. Muy bien. Bien. Y por ahí llega también un nuevo juego, no sé si es el nombre oficial ya, pero mostrarlo como arte conceptual. Como arte conceptual de un juego que se llama Bunny. Bane. No sé cómo se va a pronunciar en inglés. Bane, ¿no? Se parece a... Es un estudio japonés creado después de los que se salieron del proyecto de Last Guardian. Que es el juego que yo más esperaba de Play 3 después de haberme orgasmeado. Y está más muerto que nada. Tal vez salga para el Play 8. Después de regalarme con The Shadow of the Colossus, güey, yo esperaba mucho un juego nuevo del estudio de Sony Japan que hicieron de ¿qué es lo último que han hecho Sony Japan? No, es que son varios estudios minis. ¿Puppeteer? Sí, pero sí. Son de varios estudios minis que están adentro. Pero el estudio que hacía The Last Guardian, ahí siempre estuvo trabajando esos últimos 8 años en eso. Y no ha salido nada. No han dicho. Imagínate nada. Qué culero es pasar casi una década trabajando en esa madre y que nunca lo veas. Nacer, disponible, ¿no? Sí. Y ahora están trabajando en este nuevo juego que no está con un embarazo interrumpido. Sí. Sí. Okay. Un embarazo psicológico. Sí. Y esta Bane, pues Obane, no está el director del juego anterior, que es el que le dio mucha magia a Shadow of the Colossus y a Ico. Pero vamos a ver qué hacen. Son güeyes que han trabajado en varios proyectos de Sony Japan, como lo son el juego de Vita, ¿cómo se llama el de la vieja esta? ¿El Traway? No. Bueno, Gravity Rush, en juegos como ese, entonces, son buenos juegos, vamos a ver qué tal le sale Bane. Yo sí le tengo un poco de fe a este estudio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace. Pues a ver, pero el chiste es que lo publican, güey, o sea, sí, porque bien me pueden enseñar imágenes y render del juego y lo que sea, y si no lo publican... Sí, no, pero con ese arte conceptual que sale como 3 años. Exactamente. Así es. Sí. Y bueno... Hablando de Destiny que salió y estamos jugando Destiny. ¡Yo lo quiero! Ya soy nivel 19. Deposítenlos a las escuelas. No tengo vida. Sí. Para poder comprar el P4 y jugar Destiny. Porque para poder comprar el P4. ¿Qué por cierto? Yo soy famoso de una vez. Vamos, si alguien tiene una tarjeta de Banamex que me pueda prestar, venga, háblenme. Le voy a poner aquí mi número. ¿Aquí? No. ¿Para qué? No, ya te la pelaste. Bien, vamos a hacer un gameplay de Destiny próximamente, sí, en línea. Vamos a ver qué tal sale. Voy a ser un nuevo personaje porque Sócrates no ha jugado. Sí. Lo estoy quemando aquí en línea. Sí. No. Lo siento, no trabajo. Editar tantos videos para este pinche canal. Sí. Bien, que no nos deje dinero. Denos dinero. Denos dinero. Ven porque sí es bueno que nos depositen. Por favor. Vamos a hacer un Kickstarter para comprar Destiny para todos. Sí. Vamos a hacer un Kickstarter. Yo creo que si una ensalada. Si el güey de la ensalada juntó tanto dinero, nosotros. Creo que podemos juntar más. No nos juntamos ni un café de Starbucks. Tengo 20 pesos, güey. Pero bueno, relacionado con Destiny, salió la noticia de que había una loot cave, que era donde los nivel 20, que es como el nivel máximo que puedes llegar, y ya después tienes que subir de nivel con armaduras o con otras cosas. Entonces había un lugar específico en el mapa, en el mapa de la Tierra, creo. Donde en te Rusia, quedaba, ¿no? Ajá, sí, en Rusia.
te quedabas como parado en un lado y los enemigos salían infinitamente, ¿no? Entonces nomás lo estabas disparando, disparando y empezaban a soltar loot. Y era loot como legendario. Bueno, ya tienes que ser nivel alto para que te saliera ese loot. Entonces ahí estaban todos reunidos matando y atiborrándose de equipo. Y entonces Bungie llegó, no, pues es que no deben, ya está con un comunicado, ¿no? Es que nos gusta la experiencia de Destiny, pero así no debe de ser, como todos quedándose en un solo lugar, matando enemigos sin sentido, ¿no? Ya lo corrigieron con un parche, pero al parecer ya otros ya usuarios encontraron otras más, ¿no? Y varias, ¿no? Entonces, sí. El problema de Destiny es que le pusieron este nivel tan bajo de llegar, 20. No solo en el tope era 20, fíjate. Sí. En el demo yo llegué a 8, güey. Aquí ya estabas casi a la mitad. Entonces, en 8 horas fácilmente llegas al nivel 20. Pero tal vez es como World of Warcraft, no. Llegas a tu nivel y después tienes que conseguir las armaduras. De hecho, pasar de la barrera al nivel 20 es como súper difícil ya, o sea, ya tienes que como dedicarle muchísimo más tiempo. Pero el problema es que la gente se va a frustrar haciendo esto. No, no te frustras, créeme, yo jugué World of Warcraft mucho tiempo y no te frustras, es mucho más divertido. Yo llevo 6 años jugando World of Warcraft. Y no me frustré. O bueno, quién sabe, ¿verdad? A mí sí me había pesado. Sí. Pero el juego está muy divertido. El gameplay es excelente. Es lo que tiene Destiny. Y de hecho se ve bien bonito. Estaba explotando mucho esa loot game. Porque como el sistema de loot del Destiny está medio raro. Como que es muy al azar. Entonces por eso los usuarios estaban así yéndose ahí. Porque era muy difícil hacerlo de otra manera. Y ya también sacaron un comunicado de que ya van a mejorar el sistema de cómo los enemigos tiran el loot y ya pues dicen que en actualizaciones próximas van a arreglar todo eso. Más les vale, bastardos. Bien, por ahí en otras noticias tenemos un gran suceso este año. Acabamos de empezar este nuevo programa y ya tenemos grandes noticias para dar. 2014, el año del cambio. El año del cambio. No, acabo de cumplir, ya voté. ¡Cállate! Nintendo acaba de cumplir 125 años. Sí. Y luego, ¿de los cuales? ¿De los cuales han sido 30 haciendo videojuegos? 30 haciendo videojuegos. ¿Y de esos 30? Antes de eso, ¿cuáles fueron los exitosos? Un chingo. Un año. Todo, básicamente juegas videojuegos porque no existe. Sí, no seas mamón, güey. Respétalo. ¿Por qué? Mira, sinceramente, mi primera experiencia con un videojuego, pues sí tuvo que ver con Nintendo, güey. Sí jugué Atari, jugué. Güey, sí, pero Sega. Pero Atari mató a la industria con tus juegos repetitivos, güey. Sí, pero a mí se me tocó jugar esa variedad, güey, de juegos. Pero hubo un momento en que todo murió, güey. Y todo murió y Nintendo fue el que le volvió a dar vida. Y ahora está donde era. Y ahora la neta está donde está por Nintendo, la neta. Ahí sí, sin fanboyismo, la neta. Que ahorita son unos pendejos que la estén cagando, es otra cosa. ¿Sí? No creo que esta publicación es auspiciada por Nintendo. No, no es. Para ojalá sí, que sí la han estado cagando nos muy gustaría feo últimamente. Ajá, sí. Nintendo ya lo escuchaste. Sí. Pero sí la han estado cagando últimamente bastante, ya lo hemos platicado antes. Pero Play 4 antes de ¿qué cosita nos dijo? Para comprar las flores. Pero bueno, antes de que hicieran videojuegos, ellos se dedicaban a hacer cartas Hanafuda. ¿Cómo son las cartas Hanafuda? Claro, de esas que te dije el otro día, güey. No mames. Sí. Bueno, básicamente, yéndonos a la historia, para la llegada de los occidentales a Oriente. Cuéntame. Ahí en eso estoy. Al llegar a los occidentales a Oriente, pues les llevaron los juegos de azar para poder apostar. Entonces, con el tiempo se fueron prohibiendo esos juegos de azar. Porque eran del diablo y porque la gente estaba pobre perdiendo apuestas, ¿no? Entonces los prohibió el gobierno japonés. Pero después empezaron a salir más juegos de cartas relacionados con los juegos originales occidentales. Yu-Gi-Oh, Pokémon. Antes. Estamos hablando de hace 100 años. Magic. Ah, okay. Magic. Entonces se crean esas cartas Hanafuda, que es un juego. Se parece un juego muy sencillo de niños, pero se puede usar para el azar sin que se den cuenta. El gobierno. Entonces, Nintendo empezó a hacer unas cartas. Bueno, la compañía esta era Nintendo. O sea que Nintendo nació como una compañía de estafas, güey. Ajá. Bueno, no de estafas, no, pero no. Al gobierno, no a sus clientes. Pero hacían cartas y las cartas de Nintendo eran consideradas las cartas que de más calidad, más bonitas. Era como el Apple de aquel tiempo. Okay. Eran las mismas pinches caras culeras, pero estas son nice. Estas brillan. Sí. Entonces, en la historia de Nintendo hubo varios tipos de cartas. Las cartas de Disney, las cartas originales con dibujos muy. Así, muy de yoga y la chingada. Las porno. Hubo cartas porno de Nintendo, güey. Sí, de Nintendo, claro. ¿Neta? Okay. Etcétera, etcétera.
Últimamente todavía existen las cartas Sanafuda de Nintendo, con personajes de Nintendo, obviamente. Y pues por ahí te las regalan, si cuentas ciertas cantidades de monedas en tu 3DS o tu Wii U. Con el Club Nintendo, te regalan tus cartas Sanafuda de este año. ¿Cómo ves? ¡Mira tú! Eso no lo sabía. Acabas de aprender algo nuevo. Y hablando de Nintendo de los 125 años, ¿cómo crees que van actualmente? La verdad, desde el GameCube van mal. ¿Desde el GameCube? Bueno, para mí como gamer. Pero comercialmente les... Comercialmente. El Wii fue un Y en los DS. Y los DS. Y 3DS también. Sí, también. 3DS, y el nuevo 3DS también va a estar... ¿Sabes qué sí veo difícil, güey? No. ¿Qué van a hacer para la próxima? La próxima... Yo espero que ya dejen... Yo espero que ya dejen esa idea de que... De movimiento. No. Yo espero que dejen esa idea de que no necesitamos hardware poderoso para competir. La verdad, jugando hoy Halo Warriors, me di cuenta que me duelen los ojos después de jugar Play 4 y luego en Wii U. Me duelen los ojos. Se ve culerísimo. Pues, sí se ve muy culero. Pues que es como jugar Play 3. Pues juega FIFA 15 en tu Play 4. Yo juego FIFA World Cup, güey. Te duelen los ojos. Así de simple. O sea, yo quiero que ya Nintendo nos muestre sus franquicias de siempre, pero que se vean igual de increíbles. HD. Que se vean igual de increíbles que en las consolas de competencia. Que le puedas ver los poros a Link. Sí. O hasta que Sony compre Nintendo y podamos jugar. No, es que sería una buena idea, creo, que Sony comprara Nintendo. Y no creo que pase. No. Es primero, más fácil lo compra Nintendo a Sony que Sony. Yo también pienso que eso va a pasar. Híjole. Pero bueno. No. Pero ya no es Sony, es PlayStation. Eso lo dejamos para un talk, ¿no? Sí. Bien. Y ahora, una noticia de fútbol, amigo. Banearon a mi amigo Luis Suárez, güey. ¿Es tu amigo? Sí, sí. También es amigo de todos. ¿Sí? Sí, es amigo de todos. De todos los de todos los que les gusta morder. ¿Como Chabelo? Exacto. Diste en el clavo, güey. De todos los que les gusta morder. Lo banearon, güey, del juego de FIFA, güey, en línea. No, en línea, no, en todo. ¿En todo? Lo banearon, el pobre cabrón. Lo que pasa es que el güey le dio una mordida a un jugador... Italiano. En la Copa del Mundo le pegó una mordida sin ninguna justificación a otro jugador y ya lo había hecho antes. Entonces la FIFA lo baneó de jugar cualquier partido. De entrar a estadios. Chingo de mamadas lo banearon. El güey no puede recibir. Creo que donde lo le dijeron, creo que no está en la asociación de la FIFA, fue en Qatar o algo así, y lo querían contratar esos meses que lo mandaron a la chica. Ah, sí, le habían ofrecido una buena feria para que se fuera a jugar allá, creo, en una liga así bien olvidada de la FIFA. O sea, no, que no están afiliadas, porque pues ahí no tenía pedo para ir a jugar. Así es. Entonces el güey no puede entrar ni a la Liga Mexicana, ni nada. Ching, yo quería hablar al Querétaro para que lo compraran. No, ya acaban de comprar a Ronaldinho. Ya no tienen dinero. Entonces, imagínate, el FIFA 2007, hace 7 años, güey. Ronaldinho en la portada acá, en el Real Madrid, en el Barcelona, güey. Está bien chingón. 7 años después, el Querétaro, fallando penales. Exactamente. Qué triste, güey. Ya le metieron a las Chivas, güey. ¿Cómo han caído los grandes? Sí. No me recuerdes ese dolor. Pero bueno, Luis Suárez también está baneado del juego de FIFA 15. Sí, eso lo viene. Ay, no, y cuando se acabe su ban de la FIFA, va a regresar al juego. ¿Pero qué? ¿Van a lanzar una actualización o qué pedo? Sí. Lo van a desbloquear, yo creo. Yo creo que está ahí, pero está dentro. Va a ser desbloqueable, güey. Además, son capaces, güey, de venderte el desbaneo de Luis Suárez. Son capaces de hacer eso, güey. Descarga ya el DLC donde Luis Suárez le muerde el cuello a Chiellini, güey. Ya, le sale sangre. No, sí está muy cabrón. Bien. Y hablando de FIFA. Es una noticia que me da un poco de tristeza, güey. Sí, y asco. Es algo y hace que, preguntarme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, por qué? FIFA 15, edición Santos Laguna. Santo Claus. Featuring Pony. Santo Niño de Atocha. Van a salir todas las estrellas de los Santos de toda la de todos los Esperemos tiempos. Que va a salir Jared Borghetti ahí. El Pony Ruiz. Pero Santo no. Son todas las estrellas. Las estrellas de los Santos. A lo que se refiere a la edición es solo la portada, ¿no? Sí, pero que venía en un case o algo así. Me imagino. Va a venir con tu playera. Va a venir con tu credencial Santos fan. Tu playera. Pero lo que también está interesante es que también dicen que no va a ser una versión física, o sea, especial del Santos, y una versión digital especial del Santos. Eso sí, no sé. Bueno, fíjate, la física podemos hablar acerca del Steel Case, pero ¿y la digital? ¿Qué va a traer? Le van a poner una skin así bien naco. Todos van a ser el Santos, güey. Todos los equipos. Alemania Santos, güey. En cada pedacito de cada palabra que sale, la cara del Pony ahí.
Entonces, bienvenidos al estadio Santos Santos. Va a estar muy bueno. Todos con la cara, Messi con la cara del pony. Yo no sé qué le está pasando a EA, pero... Bueno. Después de lo del Puebla del anterior, güey. Yo sé por qué lo hacen, güey, y es muy sencillo. Desde que compraron el Puebla y desde que están haciendo estas cosas, es que FIFA solo se vende como se vende aquí. ¿En México, güey? Sí, ¿no? Se vende. Es el juego que más se vende en México. En Latinoamérica, yo pienso, pero en México, en México sí es el que más se vende. Sí, no, de hecho se sacaron un comunicado en una conferencia de que FIFA es el juego más vendido en México. O sea, de cualquier juego, FIFA es el que más menos se vende. Menos en Wii U. Y es que sí conozco varios güeyes que tienen el de cada año, güey. Que tú dices, ¿por qué compras el de cada año, güey? Es lo único que hicieron fue cambiarte los jugadores de equipo. O sea, eso lo puedes hacer tú en la configuración. Uh-huh. Pero lleva bueno, tiempo, güey. Para pinche huevón. Y bien, vamos a platicar dos reviews este día: uno de una película y uno de un videojuego. Y de pitos también. Vamos a hablar de pitos aparentemente. Sí. Bien, el pasado. ¿Qué fue? ¿El viernes? Sí. El pasado viernes fui con Alex. Compramos el como pareja. Ay, y lo agrandaron. Y lo agrandaron. Fuimos qué suerte. Me has traicionado, pero en eso nos cayó de sorpresa. Pero en eso nos cayó de sorpresa el cuello. Entonces compramos el combo trío, ¿verdad? Ajá, el combo trío. Qué asco. Okay. Y se está más chonchote. Está bien chonchote, güey. Ok. Total, después de la de la administración, logramos llegar a ver Los Caballeros del Zodíaco, la batalla del santuario. ¿Tiene voces originales? No, no mames. No la voy a ver. Algunas sí son sí, las originales. Ah, sí, la del patriarca, la original. ¡Caballeros de Atenas! Esa, ¿no, güey? ¡Bienvenidos a las 12 casas! Esa, era así la original. ¿Y cuál era yo, güey? No mames. No sé, güey. Creo que nada más. No mames. No sé, yo no soy tan fan de los caballeros. Pero bueno, yo sí era fan de Niño de los Caballeros Zodíaco. Yo también, güey, me levantaba a las 7 de la mañana a verlos. Y bueno, entramos a la película con ganas de verla porque pues dijimos, pues puede que esté buena. O sea, solamente no vas a ver una película con ganas de no verla. No, sí. Yo fui a ver sin ganas de verla la de Lucy. Ah, sí. Pero bolera. Aquí estos dos chavos opinan diferente. Yo opino la pinche vieja. Por la pinche vieja y nada más. Por Scarlett Johansson. Híjole. Yo les decía, güey. Oye, el pinche final es así como de ¿what? Yo les decía que Scarlett Johansson como que no tiene películas buenas, güey. La única película que a mi parecer tiene buena es la de Lost in Translation. Y es así como que bien X. Y en la de Her, que nada más sale su voz. Ah, en la de Her que nada más sale su voz, güey. Exactamente. Es la de Her donde se enamora de. Sí, donde Joaquin Phoenix es un. Tiene un sistema operativo del que se enamora. Pero bueno, empiezan a salir. Regresando a los Caballeros del Zodiaco. Entramos con ganas de verla porque pues íbamos algo hippiados porque bueno, la hacían japoneses. Nos subimos al tren. La hizo, ¿cómo se llama la compañía esta? Toei. Toei Bandai. O sea, la compañía que original, hace la compañía, o sea, todo lo original, o sea, te quedaste, no la pueden cagar tanto. Vimos el póster. ¡Error! Espérame, déjame te lo platico. Es que eso te pasó por retardo. Antes de que continúen con el video. Pónganle spoilers si no quieren. Spoilers. Sí, total. Voy a poner una anotación para donde se acaban los spoilers, ¿verdad? Bueno, la película empieza bien. Vimos el póster y dijimos, bueno, se ven medio andróginos los personajes, no se ven. Sí, de hecho. Pero estaba haciendo show, ¿no? Pero dije. Pero dije. Parece más mujer. Sí. Pero dije, bueno, tienen un look muy parecido al que le pusieron a la película de Astro Boy. O sea, no se ve mal. Y la película de Astro Boy la hizo la misma compañía y estuvo buena. Sí, de hecho. ¿Sí? No la he visto, güey. Bueno, vela, está buena. Vela está chido. Pero llega a Caballero Zodíaco, empieza bien. O sea, la primera mitad de la película está bastante bien en general. No son las mismas voces, los personajes cambiaron un chingo. Están un poquito cambiados los personajes. ¿Milo es mujer? Espérate, vamos despacito. ¿Milo? Para que veas cómo fue mi reacción. ¿Por qué? Por eso, ¿qué? Vamos, pero es que pasa la confusión. No digas las cosas malas tan rápido. Entonces, se muere la mamá de Bambi. Entonces, ¡no mames! Entonces, la película al principio no va bien. Te explican cómo estuvo lo de Atena, Ayori. Oh, espera, una duda. ¿Ocurre antes o después de la serie? ¿O es Inter? Es la de la serie. Es como una reinterpretación de las 12 casas. Ah, ok. Súper cortada. En una hora y media. Entonces, no sé. Pero ahí vamos. Es como la de Super. Entonces, Seiya tiene una personalidad mucho más pendeja infantiloide.
Es como un Goku. Como un Ash. Como muy como este Ash. Como, es como algo que han hecho mucho con los protagonistas de los animes últimamente, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y sí, los demás personajes son muy parecidos a lo que eran. Shion un poquito más serio. Ajá. Igual de Hoto. Ya más, no, ya no, no es un poquito más hombre. Ya es, poquito, ya es el más, ya es más galán de, los, de todos. No mames. Ya no es tan incestuoso no, como antes. No, ya no. Y bueno, sí. Sí, no. ¡Sálvame! Sí, sí, no. Ahorita hablaremos de eso. Ahorita hablaremos de eso. Exactamente. Ah, sí, de bueno, lo haríamos en español, obviamente. No, no es la única, vía, la única la que había. Sí. Entonces, pues las cosas están bien en general en español. La película está. La primera mitad se me hizo bien en general. Las peleas están bien. Llegan a las caras. ¿Quién es ese hey? Sí, todo es todo es hey. No, y es buenísimo. Está la animación. Ah, la animación está, está buena la animación. Sí, sí, la animación está. Pero, las primeras cuatro casas no están mal. La pelea con la pelea con la tiene un estilo posmoderno. No, no, no. Hasta eso es la arquitectura es como barroca, güey. No, pero hasta eso de la película en general se las peleas están bien. O sea, todo está como lo recordabas. Ajá. ¿Sí? Le cortan el cuerno al de Barán, Mu los deja pasar, Ayoria se detiene porque ve a Atena con su poder y su cosmos. Todo está igual. Todo va bien. El problema es hasta que llegan con Máscara de la Muerte. Sí. Eso no se oye bien, güey. Bueno, ¿tú te acuerdas de Máscara de la Muerte? ¿Lo puedes describir? Pues me acuerdo que era un güey con los pelos así un poquito parados y el casco tenía como las patitas del cangrejo, el cangrejo. ¿Y qué te acuerdas de su personalidad? ¿Cómo era? De la casa, ¿cómo te acuerdas? Ay, güey, no, de eso sí no me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo muy bien porque era de mis favoritos cuando salió. El güey era cabroncísimo. Era un cabrón de primera. Y daba miedo. Daba miedo estar, meterte ahí, daba miedo estar ahí. Ver cómo se los llevaba al inframundo, güey. Lo cabrón y difícil que fue matarlo, güey. Era el de los güeyes que más respetabas cuando termina la serie de las 12 casas. En la película. Es un Jack Sparrow. Es Jack un Jack Sparrow. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? No, es Jack Sparrow. Es Jack Sparrow. No mames. Es un cómico. Es un cómico que va caminando rápido. Sí, la casa. Canta. Güey, la casa de cáncer, de ser de las más tétricas, güey, es una pinche casa de la risa, güey. Como un payaso, güey. Es un antro. Y así. Es un antro. Es un antro con variedad, güey. Al nuevo. Bromo. Se los lleva al infierno, güey. A Yoga y a. Están muy buenas esas cubetas. Se lleva al infierno a Yoru y a Yashu. A Hyora no se le lleva. Bueno, lo rescata a Camus al final. Pero. Shiru sí se va. Sí, Shiru se va al infierno y se enfrenta con Máscara de la Muerte. En la serie es una pinche pelea épica, güey. Acá le da un trancazo Shiru a la Máscara de la Muerte, se queda en tanga. Sí. No mames. Así de trancazo se queda en tanga. O sea, ese sí es un golpe encuerador, güey. Fue lo mejor de la película. Y después, después le da otro golpe y le gana. O sea, ahí ya. No mames. Entonces ahí ya mi infancia murió. Murió un poco. Así, sí. Para ese momento ya habían sentado las palomitas. Dije, para ese momento. No mames. Me voy. Para ese momento mi pareja, que es fan de los caballeros. De los caballeros del zodiaco, ya estaba así como de ya vámonos. No mames, eso está bien culero. Sí. No mames. Y te da pena estarlo viendo, güey. De esos toda de la gente del cine, yo fui a la premiere, toda la gente del cine estaba así de. No mames, ¿qué pedo con esto? Así de que escuchas a todos hablar como diciendo. Eso ni pasó. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y de ahí en adelante la película se va en un. O sea, iba muy bien. Iba bien. Se convierte en Max Steel. Yo hubiera dicho, si eso no hubiera pasado en esa película, si no hubiera pasado la Máscara de la Muerte, la película hubiera sido decente. No, o sea, nada más lo de Máscara de la Muerte le da. No, no, no. Pero después de Máscara de la Muerte todo se va para abajo. Ah, bueno, sí. Ah, ok. Porque ya estás asqueado, güey. Sí. Ya lo demás que ponen te vale. Quieres que se acabe, güey. Sí. Llegaste al límite. Entonces, sí, Milo sí es mujer. ¿Por qué es mujer Milo? Nada más. Nomás porque. Por la uña roja, yo creo. Por la uña roja. No quería poner un güey con una uña roja. Yo tengo una teoría que tal vez en aquel entonces, cuando se hicieron los Caballeros del Zodiaco, la palabra feminismo no estaba tan marcada. Ajá. Y ahora. Ah, es que sí, ¿verdad? Sí, como decir, como que tiene que ver mucho con. Como decir, güey, te vamos a. Realmente el personaje de Milo no está mal. Es muy parecido a su. A su personaje. Nada más que es mujer y tiene tetas. Y la madrean bien cabrón el Seiya. Pero bueno, o sea, se pasa de rosca. Ahí vas a ver el rato. No le pasa nada, no les güey. Pero no le pasa nada. No, porque es obvio. No, pero no le pasó nada porque es un caballero dorado y no les pasa nada. Ah. Total, los demás caballeros. La parte de Máscara de la Muerte dura demasiado. Entonces todo lo demás de la película sucede así. Ajá. No, entonces,
aparece Chaka, y todos aparecen ahí. Aparece Chaka, aparece Ayoro, Ayori. Ahorita también aparece como segundo. Muriéndose. Y aparece este otro güey, ¿cómo se llama? El maestro de yoga. Es Camus. 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 Se pelea con Yoga, la pelea está bien. Ah, tiene una escena muy buena. No, tiene una escena muy porno. Así te diste cuenta. ¿Cuál? Cuando va a hacer el ataque de polvo de diamante, la armadura. El original, pues él hacía así, ya. Acá la armadura la agarra así y parece que se agarra el lacito, ¿no? Así la armadura la hace. Tengo un pitote, güey, le hace así. Te rocía con el polvo de diamante, güey. Entonces, tú tocas. Estoy pensando en lo que va a pasar en la noche. Okay. Total. Ay, que ya me voy. Nos vemos. La película al final. Sale Afrodita, que también era de los cabrones de la película. Y la pero no lucha, nada más aparece frente al patriarca, que ya sabes, ya todo el mundo sabe que es Géminis, es Saga. Pues lo mata de un putazo, güey. Eso está muy chido. Se ve chido. Al mandarlo a otra dimensión. La explosión de galaxias. Sí. Se ve chingoncísimo. Y después sale una escena God of Waresca donde se crea un pinche Anubis. Un Anubis gigantesco que se mueve. Que la pregunta es por qué había un Anubis ahí. Total, los caballeros dorados se están chingando a esa madre. Y si ella en ese momento estaba medio muerta, entonces con el poder de la amistad, todos juntan sus manos. Y alguien llora, porque eso es típico de las películas, güey. Una lágrima cae y lo revive. Con el poder de la amistad, lo reviven. Y se les da su cuerpo Super Saiyajin. Eso no pasa. Y convocan al Capitán Planeta. Y le da una chinga a Saga y le gana. Mientras está cargando a Atena. O sea, con un brazo, güey. Aparte de todo. Sí, no, se transforma en el cuerpo de caballo. Y tiene cuerpo de caballo. No seas mamón. Que sí pasa en la serie. Sí. No seas mamón también. Eso nunca lo vi. Sí, cuando se transforma en dorado, le sale la armadura de. ¿Qué es? Pegaso. Ah, de Sagitario. Pero se transforma en el. Ah, Sagitario. Pero se transforma en el. Sí, porque, sí. Y después esta Atena le dispara una flecha tipo Zelda en Smash. Ajá. Y lo mata. Smash de Zelda. Y lo mata y ahí el primer informe de gobierno. Ajá. De hecho, nada más les faltó decir al final, está así frente a una multitud y yo voy a protegernos a todos. No faltó que al final saliera un camarógrafo diciéndole, ¿cuántos libros has leído al año, señorita? Casi le faltó eso. Era el discurso de Peña Nieto, casi, la neta. No mames. Y así termina el Caballero Zodíaco. Yo le doy un. ¿Cuántos sobres de Sobre? Yo iba con la intención de. Yo no he visto la serie más que Los Canvas. Es la única que he visto. ¿No viste los clásicos, Lara? No, iba con la intención de resumir, de ver una ova de todo eso. Y mi pareja va bastante entusiasmado porque pues, la película de Los Caballeros del Zodíaco salió enojado, triste. Reconfortarlo. Ajá. Pero sí, su cara fue. Y fue así como de, güey, no, mejor te presto la caricatura en memoria. Sí. Para que la veas, porque sí. Y bueno, antes de terminar el programa, que ya llevamos un buen rato, va a ser un pequeño review de Hyrule Warriors, que ya lo estuvimos jugando para el gameplay de esta semana. Entonces, cuéntanos. Llevo como 4 horas, 5, no, como 6 horas ya jugando. Entonces he avanzado más o menos un poco. Le decía a Sócrates que en el pasado programa, que no es esto, que es ya muy diferente. Ya, es que es completamente diferente. Sí, ya es que el logo de nosotros hoy se parece al de EA y todo el tema. Sí. Ajá. Es el viajero del futuro. Sí. Decía que iba a estar culero porque las reviews lo estaban destrozando, ¿no? Entonces, pero ya, yo estoy muy enojado con las reviews desde Destiny, entonces ya me vale madre las reviews. Y dije, voy a comprar el Zelda. Y pues la neta, yo he jugado los Dynasty Warriors, que es como lo que estaba, es un Dynasty Warrior con skin de Zelda. Y la neta, jugaba los Dynasty Warriors y se me hacían entretenidos, pero me daba hueva los monos chinos, güey. Entonces le metía como 3 horas y ya. Lo abandonaba. Sí, es lo que yo le comentaba también. Los Dynasty Warriors están muy chidos. Yo el 4 lo jugué a madres, 100 horas. Nada más, porque eran como 40 personajes diferentes. Pero sí, son chinos genéricos contra chinos genéricos. Entonces, y también salieron después uno de Gundam, y pues, tampoco era muy fan de Gundam, y también lo jugué un ratillo y dije, la verdad.
Entonces, con el para mí el skin, aunque digan que es un skin de Zelda en Dynasty Warriors, lo cambia completamente todo, ¿no? Porque es como el fan service más completo de Zelda que ha salido hasta ahora, o sea, y que va a salir porque los demás van a ser como una historia solamente en una línea de tiempo, ¿no? Otra y aquí puedes mezclar todo, ¿no? Y otra cosa que tiene muy buena es la música, es excelentemente buena. Hicieron como un mix de las canciones de Zelda, pero como en metal o... Sí, como megamanescas. Está muy bueno. Pero lo que yo les mencionaba, lo van a ver en el gameplay que hicimos. El juego se ve como que muy apresurado. Se ve poco pulido. De repente vas caminando y salen así nomás... Así los tiene monos, muchos pop-ups de monos y de texturas y también. Texturas y cosas así. Y animaciones desde que hasta la del 64 se veían mejor en algunos momentos. Y no mames. Se ve feo. Como que lo sacaron a la carrera. A la carrera. Se ve feo y mal optimizado. Uh-huh. Pero está divertido. Sí, está muy, muy divertido. Y también lo que apenas lo probé hoy en cooperativo. Sí baja mucho la calidad. Incluso creo que hasta baja un poco la calidad gráfica. No, uh-huh. no lo probamos en para jugar solo. Pero sí, él también de repente había momentos donde se alentaba así al frame rate, era así como se era como a la mitad de la velocidad. ¿No? Es que Alex, era para que vieras bien los golpes, güey. Nintendo piensa en ti, güey, que quieres verlo. Que disfrutar la acción sí, más lenta. Entonces, ¿cuánto le pones de cuántos Alex de Alex le das a Alex? ¿Cuántos Alex de Alex en una escala de 100 Alex? De 125 Alex, le doy 100 para que tenga 100 Hyrule Warriors. Ok, muy ¿y tú, Socra? ¿Cuánto le daría en una escala de 197? Le daría... 97. 97. O sea, viene más 100 de Alex. 197. 197, ahí vayan está. Vayan y cómprenlo. Perfecto. Pero un Socra no va a venir con Alex, ¿eh? ¡Ah! Okay. Pues esta fue la primera edición del... Y la última, aparentemente. ¿Sí? Del Geek and Update. Espero les haya gustado. Déjenos comentarios. Pero comenten, no mames. Sí, no mames. Suscríbanse. Suscríbanse y todo el mundo. Chequen la nueva página de Facebook. Ya vamos a estar ahí viendo, subiendo ahí el contenido porque ya pues, nos deslindamos. Sí, nueva página roja. Sí, aquí ya no. Todavía no está, pero cuando vean esto ya va a estar. Entonces, sí, en realidad no importa. Será como viajar en el pasado. Será como, ajá, como que. A la otra dimensión. Tenía razón ese güey. Estamos hablando de un video. Estoy dándole like en Facebook. ¿Qué es esto, güey? Es el diablo. Es el diablo. Así. Entonces, chéquenos ahí. Procuraremos estar aquí cada domingo. Cada domingo. ¿Vamos a grabar los domingos? No, Va a salir los domingos. Vamos a estar aquí entonces. Según la intro, ¿verdad? De acuerdo, ¿ah? Pero esperemos que salga para hoy. Para hoy. Si no, mañana, el martes. Ahí véanos, no importa. De todos modos, nunca tiene nada que hacer. Sí, no sé. Entonces, nos vemos. Yo soy Socra. Lara. Alex. Rojo. Y su servidor, Oliver. Nos vemos. Oh, adiós. Ya, aquí le doy clic.